Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante, respondiendo a una pregunta que me habéis dejado. A ver si el fallo P0171 puede ser por un problema con la EGR. A ver, el fallo P0171 indica que la EQ, el ordenador del coche, ha detectado a través de la sonda lambda o sensor de oxígeno que hay un exceso de oxígeno en la mezcla estequiométrica. Vale, entonces, ¿el problema puede venir de la EGR? Sí, pero no porque la EGR se quede abierta o se quede cerrada. Vale, puede ser porque tenga una fisura o un problema con una de las juntas y a través de esa junta o de esa fisura estén saliendo los gases de escape y a su vez entrando aire del exterior. Vale, pero también puede ocurrir con el colector de escape lo mismo. ¿Vale? Una fisura o problema con alguna de las juntas. Entonces, claro, desde que se producen los gases de escape hasta que los detecta la sonda lambda o sensor de oxígeno, pues han cambiado porque, ya digo, están escapando gases de escape y está entrando aire. Entonces no es correcta la lectura. Pero también puede ser porque la propia sonda lambda pues tenga algún problema y no esté dando los valores correctos. También, aparte, puede ser por un problema con la inyección, ¿vale? Que no esté llegando suficiente cantidad de combustible para hacer la mezcla. Pues por la bomba de combustible, puede ser por los inyectores, ¿vale? Entonces, estos serían los principales causantes de este fallo. Bueno. Aquí os dejo este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.